Hola gente, ¿cómo estáis? Soy Jordi de Cromos FCB y hoy os traigo un mail day de un paquete que me ha enviado una amiga de Barcelona, un contacto a través de mi página web cromosfcb.com. Podéis ver aquí, no se ve muy bien, bueno, se ve mejor aquí, cromosfcb.com. cualquier cosa que tengáis para vender, cambiar, etcétera, pues ya lo sabéis. Yo le he enviado unos tazos, unos cuantos tazos que no tenía ella, y yo no los coleccionaba, y a cambio me ha enviado una colección que yo ya tengo terminada, pero me ha hecho mucha gracia como la tenía, o sea, con los cromos sin pegar y tal. Es una colección del Barça que tiene ya unos cuantos años, pero que ahora os enseñaré si esto se deja abrir. Cuesta lo suyo. Bueno, a ver si se puede. Bueno, ahora parece que sí. Y aquí está. De acuerdo. Vamos a quitar el plástico de arriba. Que seguro que tiene otra forma más fácil de quitar, pero bueno. Esta colección está muy bien porque ya la tenía en álbum, con los cromos pegados. No sé si completa o no, ni me acuerdo. Pero es una colección que está muy bien. Ya sabéis que yo colecciono cromos del Barça, de la Liga, lo que sea, ¿no? Pero esta está muy bien. Fútbol Club Barcelona, 1899-1995, colección de cromos, álbum del Barça. Desde que esta carpeta encontraréis dos álbumes, volumen 1 y 2, 384 cromos, producciones Pladellax. ¿De acuerdo? Pues vamos a ello. Aquí hay un álbum y aquí hay otro álbum, colección de cromos. La verdad es que está muy bien, del Fútbol Club Barcelona. Y aquí supongo que van Fútbol Club Barcelona 1899. Estos son puntos del libro. No lo había visto nunca yo, sin carpeta. O sea que seguramente, no sé cómo va esto, pero me hace mucha gracia. De acuerdo, aquí es Chromos Substitution, los números 104, 106, 22, 23. ¿Qué sabes del Barça? Pinta las ilustraciones del álbum del Barça. De acuerdo, está bien. Es una cosa que me gusta coleccionar y no tenía. Volumen 1, volumen 2. Fotógrafos, etc. Aquí es donde van pegados pues todos estos cromos de aquí, que están en sus láminas, y supongo que estarán todos correctamente. Vamos a mover un poquito la cámara, no tengo espacio ya. Vale, así. Bueno, no sé si cogerá todo porque es complicado, pero bueno. Para que le gusten los cromos, estos son así en láminas, hay varios jugadores. No vamos a centrarnos en cada uno de ellos, pero son cromos históricos. Hay algunos que forman un puzzle. Aquí tenemos a Maradona, Julio Alberto, Pichi Alonso. Bueno, hay varios, Busquets, Urruti, Goicoechea. Está muy bien, la colección está intacta, está perfecta. Yo no la tenía así, o sea que tenía algunos cromos pegados, otros me parece que sin pegar. Bueno, no la tenía terminada. Alguien se acordará del Forza Barça con el Arus Cities, Alfonso Arús. Este imitaba a Johan Cruyff, Núñez.
Kuman, Epi, Gamper, Solazábal, Petrovic, Laudrup, Epi, Kuman, Julio Salinas, bueno, Stoikov. Gary Lineker. Bueno, cromos de la historia del Barça. Vale, ya sabéis que yo colecciono cosas del Barça, de la Liga, de la Champions, de la Eurocopa. Pero si hablamos de equipos en concreto, pues hago coleccionismo de cromos del Barça. La Copa del 92, el equipo del 92 que ganó la final de la Champions en Wembley contra la Sampdoria. Paulinho Alcántara, también lo hemos visto por aquí. Migueli, Costas, varios trofeos. Un equipo hecho de cuatro cromos. La Champions. Hansi Krankel. Carrasco. Simonsen. Kini. Víctor, Alexanko, bueno, varios jugadores. No os voy a cansar con esto porque son muchas las hojas de esta colección y la verdad es que tenía muchas ganas de tenerla así tal cual, porque no la tenía y el cambio ha sido beneficioso para los dos estamos contentos y así es como cambio yo. Que todo el mundo cumpla y estemos contentos. Cromos de jugadores antiguos. Aquí una foto curiosa de Kubala y Di Stéfano. Con la camiseta del Barça. Hagi, Abelardo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pues ya están. Son todas estas láminas con cromos que se pueden quitar. Yo no los voy a quitar, los voy a coleccionar tal cual. ¿De acuerdo? Así van a ir dentro de la carpeta. Estos que pone que sustituyen los 500, 506 y tal y cual. Aquí hay algunas preguntas, aquí para pintar, etcétera. Y aquí los dos álbumes que tampoco os voy a estar aquí enseñando uno por uno lo que es, pero están impecables, como nuevos. No, como nuevos no, nuevos están. Aquí están todos los presidentes del Fútbol Club Barcelona, empezando por Joan Gamper, etcétera, etcétera, hasta llegar José Luis Núñez, porque esto es del año 95. De acuerdo, a ver si aquí sale lo mismo. Pero bueno, criaturas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pues venga, está muy bien, ya lo habéis visto. Es una colección que tenía muchas ganas de tener. Aquí la tenemos. Y espero que os haya gustado un vídeo así un poco rápido. Si os ha gustado me gusta y si queréis ir viendo cosas en el canal y tal, pues os suscribís y iremos colgando cosas. ¿De acuerdo? Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta luego.